Quisimos hablar esta noche sobre los accidentes cerebrovasculares y nos acompaña una experta, Evelyn Benavides, neuróloga de Clínica Dávila. Evelyn, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. A ver, tú nos vas, no sé si enseñar, pero saber un poco más de... Uno escucha de pronto hablar, tuvo un accidente cerebrovascular X persona, y uno dice, ah, debe ser terrible. ¿Qué es, Evelyn, un accidente cerebrovascular? ¿Qué implica? Bueno, un accidente cerebrovascular es un daño que se produce en forma brusca en el cerebro, y esto puede ser por dos motivos. Uno, porque se rompa un vaso sanguíneo y sangre esto, y se produzca una cantidad de sangre suficiente en el cerebro que dañe las neuronas. Y otro tipo de accidente vascular es un coágulo que tapa una arteria y deja sin irrigación toda la zona que sigue hacia adelante en el cerebro. Y eso es un accidente vascular que se llama isquémico. Entonces hay dos tipos, los hemorrágicos, que son los sangramientos, que son menos frecuentes, y los isquémicos, que son los coágulos que tapan las arterias y que dejan un pedazo del cerebro sin irrigación. Y esos son más frecuentes. Esos son los dos tipos de, sí, de accidentes, digámoslo. Sí. ¿Mm? Son los dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Ahora, las causas, ¿cuáles hay muchas son? Causas y dependen principalmente de la edad. Esto es una enfermedad que se puede dar desde niños, incluso hay recién nacidos que pueden tener accidentes vasculares, y hasta adultos y adultos mayores. Se puede dar en cualquier etapa de la vida. Pero digamos, hay una... ¿quiénes predominan en este caso? Depende de las causas. ¿Ah, sí? Sí. Hay alteraciones sanguíneas, por ejemplo, que producen coágulos, gente que nace con una susceptibilidad para producir coágulos, y eso se puede dar a lo largo de toda la vida. ¿Pero eso es por los genes o sí, no? Sí, es genético. Y hay familias enteras que tienen más riesgo de, por los genes que tienen, de producir coágulos. Y eso se ve a cualquier edad y se puede ver a edades tempranas de la vida. Hacia la edad adulta y adulto mayor, las principales causas tienen que ver una que no es modificable, que es la edad. O sea, en la medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de tener cualquier tipo de accidente vascular. Pero hay causas que sí son modificables y a esas apunta el mes del cerebro. A modificar factores que pueden disminuir el riesgo de enfermedades al cerebro, y en este caso de las enfermedades cerebrovasculares, la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, son causas muy importantes que son tratables. Otras que son el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, también aumenta el riesgo de accidentes vasculares. Principalmente esa, y el consumo de otras sustancias no lícitas también, que aumentan el riesgo de accidentes vasculares. O sea, el espectro es bien amplio, ¿ah? Sí. Bien amplio. Sí, afecta a cualquier persona en cualquier momento de su vida, pero las causas van cambiando y los tipos de accidentes vasculares van cambiando. ¿Cuántos casos, digamos, aproximados se dan al año en nuestro país? La verdad que las cifras en nuestro país no se conocen. Se sabe de algunos estudios pequeños, de algunas incidencias, pero la verdad es que en nuestro país tiene unas cifras que van entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Somos un país en vía de desarrollo también para las enfermedades del cerebro, así que la verdad es que cifras exactas chilenas nosotros no tenemos. No se manejan todavía. No hemos hecho un catastro. Llegará el día en que se sabrá, ¿no? Sí, no hay un catastro exacto de las cifras. Ahora, ¿sabemos realmente cuando estamos frente a un accidente cerebrovascular? Me gustaría que el auditor nuestro, que te escucha a través de todo el país, Evelyn, supiera cuáles son los síntomas. Tú dijiste ya las causas, ¿no? El tabaquismo, qué sé yo, la diabetes. ¿Los síntomas que tiene una persona? Bueno, los principales síntomas por los cuales una persona debe sospechar que está frente a un accidente vascular son síntomas bruscos. Dejar de hablar bruscamente o hablar enredado en forma brusca. Estaba hablando bien y de repente empieza a hablar enredado. Se cae un lado de la cara, se cae un lado de la comisura del labio. Y otro síntoma que es muy característico es que en algunos pacientes dejan de mover un lado del cuerpo o sienten raro un lado del cuerpo. Pero lo más importante es que esto ocurre en forma brusca. No es un evento que va lentamente progresando. Si esto ocurre en forma brusca, las personas deben consultar inmediatamente al servicio de urgencia. No pueden esperar hasta el día siguiente. Puede que no sea un accidente vascular. Hay otras cosas que parecen accidentes vasculares que no son. Pero si es, hay un tiempo breve, que son entre 3 y 6 horas, en las cuales se puede proceder, si es que es un coágulo, no si es un sangramiento, pero si es un coágulo, es la causa más... La medicina puede actuar. Se puede actuar
en realizar un procedimiento que se llama trombolisis, que es una sustancia que licúa el coágulo rápidamente y puede salvar muchas vidas el llegar a hacer eso. Y también, mientras más rápido se inicie el tratamiento, aunque no sea licuar el coágulo, el tratamiento médico, más neuronas se salvan. Porque no todas mueren en ese momento, sino que quedan algunas que están como adormecidas en las orillas del infarto, y esas se pueden salvar, que se llama el área de penumbra. Y esas se pueden salvar en base a tratamientos efectivos, hechos en un servicio médico que tenga todas las especialidades. No puede ser un servicio médico chiquitito, tiene que ir directamente al hospital que le corresponde, al hospital grande. Claro, porque ahí tienen todos los elementos para ayudar. Yo te iba a decir que cómo hacer si alguien presenta estos síntomas. Yo creo que la rapidez es importante, ¿verdad? Sospecharlo, eso es lo primero. ¿Mm? Tener la sospecha, tener en la mente que pudiera llegar a ser un accidente vascular. Independiente que tenga o no los factores de riesgo, independiente de la edad, pueden ser otras cosas, pero es mejor consultar de más que de menos a este respecto. Claro, claro. Lo comentó Evelyn Benavides, neuróloga de Clínica Dávila, que cuáles eran los factores de riesgo. Yo te voy a decir cómo evitarlo, cuáles son los factores de riesgo, pero vale la pena, digamos, volver sobre el tema, ¿no? Que lo más importante es saber que a cualquier persona le puede pasar. No es una enfermedad tan frecuente, y que efectivamente cuidar la hipertensión, cuidar la diabetes, no fumar, son elementos importantes. Cuidar el colesterol, hacer una vida sana, comer sano, hacer deporte, mantener la mente activa, es muy importante. Eso, y en eso podemos enfocarnos, porque son las cosas que nosotros podemos manejar. Hay otros factores como genéticos, como la edad, que no lo podemos manejar, y la verdad es que sobre eso no podemos actuar mucho. Pero sobre los factores tratables, eso sí podemos manejar, y en eso sí podemos enfocarnos, porque hace una reducción importante. Cualquier elemento que se haga sobre el buen control de la hipertensión, de la diabetes, del colesterol, la vida sana, mantener el cerebro activo, evitar fumar, todo eso hace que la tasa, el número de accidentes vasculares, baje ostensiblemente. Entonces, también desde el punto de vista de salud pública, es muy útil enfocarse en esos factores de riesgo. Ahora, yo digo, tomando el lado positivo de todo lo que tú dices, ¿hay un tratamiento que se debiera seguir después de un accidente cerebrovascular? Sí, lo más importante es iniciarlo lo antes posible. O sea, una vez que se confirma el accidente vascular, sea una hemorragia o sea un coágulo, que esto debe hacerse con un escáner. Clínicamente es prácticamente imposible darse cuenta cuál de los dos es. O sea, debe ser con un escáner. Una vez diferido cuál de los dos es, se inicia un tratamiento que es de soporte, de mantener el área de penumbra, estas neuronas que están en el borde, que están medias adormiladas, hay que salvarlas, porque esas van a ser las que probablemente tomen parte del comando de las funciones que pueden perderse por las que murieron, porque aquí sí mueren neuronas y es así que no se recuperan. En un accidente vascular mueren neuronas, y lo que se debe tratar es lo antes posible de que las cercanas tomen las funciones de las que se perdieron. Y lo pueden hacer, ¿no? Y de hecho se hace. Sí, pero mientras más joven el paciente, es más fácil. En la medida que aumenta la edad, cuesta más esta plasticidad, que se llama esta neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de readecuarse a las nuevas situaciones. Pero en todas las personas existe, independiente de la edad, y tiene que ver con la calidad anterior de ese cerebro, o sea, si era una persona activa, que tenía vida social, que se dedicaba a estar al día, que sabía de las noticias, que se mantenía activa. Una persona que se mantenía activa tiene más posibilidad de que esas neuronas logren tomar por lo menos parte del comando de lo que se pierde. Y en eso se trata la rehabilitación, de tratar que la persona quede lo menos dañada posible y lo más, que funcione lo mejor posible con sus nuevas habilidades. Hay gente que queda sin secuela, gente que queda absolutamente y con menos neuronas, porque otras tomaron el comando. Pero puede seguir perfectamente su vida. Hay gente que sigue su vida normal con el accidente vascular, y hay gente que no lo logra, pero hay un grupo importante de pacientes que, bien tratados, rápidamente diagnosticados y bien rehabilitados, pueden llegar a retomar gran parte de su función. Yo no sé si te pongo en un problema, pero el caso de Jorge González, el de los prisioneros, ¿sí? Lo ubicas, ¿verdad? Sí. Que sufrió un accidente cerebrovascular, por lo menos esa es la información que llegó a los medios. Esto fue a principios de febrero. Está nuevamente internado. Vi unas imágenes de él yo caminando, y la verdad es que no lo vi bien. No vi al Jorge González que uno conocía de antes. ¿En qué etapa estará él? Lo que pasa, yo no tengo acceso a los datos médicos de él, pero lo que uno desprende de esto es que hay veces en que el accidente vascular recurre.
que en el fondo tiene un accidente vascular y hay un riesgo dentro, sobre todo el primer mes y segundo mes, de tener otro accidente vascular. Y lo que puede pasar, pero esto es pura elucubración teórica, sí, estamos hablando teórica, de, claro, que pudiera pasar que tenga otro accidente vascular. O que está internado de nuevo. Claro, o que la rehabilitación, de aquí viene mi pregunta, no haya sido del todo rápida. Y el otro tema es que hay complicaciones asociadas a los accidentes vasculares, problemas de respiración, problemas de deglución, problemas de alimentación también, y otros problemas que se asocian, control también de los factores de riesgo, hipertensiones que cuesta mucho tratar, diabetes que se descompensan. Entonces, los primeros meses después del accidente vascular son los meses más lábiles, donde hay más posibilidad de tener algún tipo de recaída, sea por otro accidente vascular o por otra causa médica asociada. Sí, en realidad es difícil hablar sobre algo que tú no estás, ¿no es claro, cierto?, de lleno metida en el caso, pero ¿hay alguna similitud con lo que pasó con Gustavo Cerati? Lo que pasa es que también toda información de los medios, aparentemente a raíz del tabaquismo y otras cosas, se tapó en el caso de Gustavo Cerati una arteria importante que llevaba gran parte de la sangre hacia el cerebro. Y al taparse, esto produjo un infarto grande, muy grande. Y por eso la verdad es que ahí ya la conciencia se vio afectada y la verdad es que las posibilidades de rehabilitar y de recuperación eran bajísimas. Pero esto también es información, estamos hablando de teoría solamente. No quería preguntarte, pero ¿tú estás de acuerdo en que se mantenga una persona conectada en el tiempo? La verdad es que la conexión es una cosa muy, muy laxa. Hay muchas formas de mantener una persona dependiendo de las probabilidades reales que tenga de salir. Hay una cosa que son las probabilidades reales de que alguien salga de una forma funcional. Pero también nosotros los neurólogos nos toca mucho debatirnos en esa pregunta, porque tenemos que diariamente contestársela a los familiares. A los familiares, te iba a decir yo, claro, no es lo mismo, o sea, ustedes dan la parte profesional, el familiar mezcla con la parte humana, la parte emocional. Afectiva, emocional. O sea, uno también tiene que poner la parte emocional, porque uno también siente, la empatiza con el problema de la familia. Exacto. Pero el gran tema es qué posibilidades reales tiene una persona de salir en forma funcional después de un evento. Y eso hay que hablarlo, hay que primero saber qué es lo que pensaba esa persona cuando estaba bien. Todos en algún minuto le hemos dicho a la familia qué es lo que queremos. Claro. Y eso hay que ojalá decirlo cuando estamos bien, qué es lo que queremos y qué queremos para nosotros. Y también qué piensan los hijos y la familia más cercana. En general son los hijos o la esposa o el marido son los que toman las decisiones. Entonces ellos al final ojalá estén de acuerdo, porque también el gran problema que se da es que una parte de la familia quiere mantener un tratamiento y otra parte no, y ahí nos vemos un problema. Pero la verdad es que al final hay que ver, hay que pesar muchos argumentos, pero mantener en el tiempo una situación médica que se hace bastante insostenible, la verdad es que es bastante cuestionable, y a nadie se le puede cuestionar el hacerlo o no hacerlo. Es una decisión que pasa por tantos factores que la familia tiene que sentirse tranquila con lo que Evelyn, con lo tú que dijiste eligió. Algo muy, muy cierto. ¿Cuesta de pronto plantear esto en la familia? Primero, porque los hijos reaccionan y dicen, no, para los hijos los padres van a estar siempre. No, tú estás bien y nunca va. Pero de pronto es bueno conversarlo, así, digamos... Es una cosa importante. Es bueno decir, mira, yo quiero esto, si llego a tener un problema de este tipo, yo quiero esto, porque hay que ver la parte afectiva, hay que ver la parte emocional y la parte económica. Claro, pero hay decisiones que se toman mejor en frío y tranquilamente en un almuerzo familia, que en ese momento en la clínica donde todo es tan, o en el hospital, que es todo tan rápido, en un ambiente tan hostil para todos, que la verdad es mucho mejor saber de antes. Si no se sabe de antes, la verdad es que se hace todo. Difícil. Hay que hacer todo. O sea, si no hay una decisión clara, se hace todo y se mantiene todo lo que se pueda. Te hablé de Jorge González, te pregunté de Cerati, me acordé, ¿sabes de quién? De Peter Rock. Lo de Peter Rock es otra enfermedad. Sí, es una enfermedad distinta, que no es un accidente vascular, pero sí daña el cerebro. Sí, ha salido publicado como ELA. ¿Qué significa ELA? Es una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, que es un nombre complejo para explicar la muerte de un grupo específico de neuronas que tienen que ver con la parte motriz.
Entonces los síntomas son principalmente motores, son alteraciones en la marcha, inestabilidad para caminar, torpeza en los movimientos, y que al final del tiempo ya se manifiesta con problemas para tragar y con problemas para respirar. Pero las primeras etapas son sobre todo torpeza. La gente consulta porque se pone torpe. Es una enfermedad degenerativa, sí, de todas maneras, sí, ¿no? Sí, una enfermedad que más rápido empieza a echar a perder estas neuronas, y la verdad es que la gente no hay mucho que hacer al respecto tampoco, salvo rehabilitar lo que se pueda. Recomendaciones para un poco redondear todo lo que hemos hablado. Me gustó lo que dijiste tú, conversarlo en familia en frío, no cuando está uno en la clínica, ¿verdad? ¿Cuáles serían las recomendaciones para que, digamos, la gente se cuide mejor, ¿ah?, de un accidente cerebrovascular? Principalmente vivir sano. O sea, lo que nosotros podemos hacer es evitar los excesos, ya sea falta de sueño, excesos en las comidas, excesos en tabaco, o sea, vivir sano. La verdad es que lo único que uno puede prevenir es usar el cerebro, hacer ejercicio, evitar fumar, comer sano, tratar las enfermedades tratables, la hipertensión, la diabetes, que son enfermedades que más encima están cubiertas por un sistema de salud GES, que todos tenemos acceso al tratamiento. Entonces, la verdad es que son cosas que hay que hacer, es cuidarse. Lo otro, cuidar los factores de riesgo familiares, o sea, si uno sabe que tiene familiares que han formado coágulos, claro, o sea, por lo menos hacerse el estudio genético y saber si tiene más riesgos o no. Pero eso es lo principal, esos son los principales cuidados que se pueden tener al respecto, y en general en todas las enfermedades neurológicas pasan por eso, por el autocuidado. Evelyn, yo te agradezco a nombre de nuestros auditores, muy aclaratoria esta conversación, muy aclaratoria todo lo que tú nos dices, y yo creo que la gente lo recibió muy bien porque lo sabe expresar además. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Espero que nos encontremos de nuevo alguna noche aquí conversando. Encantada, esta hora noctámbula.